Vale. Primer y último error. Te escucho, pero no te veo. No quería hacer eso. Ah, bueno. ¿Viste al último al que se la dimos? ¿Con todas aquellas granadas? No, estaba haciendo mi ronda. ¿Qué pasó? Bueno, Becca lo metió por delante de la tienda y todo parecía ir bien, ¿sabes? Pero supongo que se asustó por algo, porque de repente empezó a tirar granadas a lo loco. ¿Qué? ¿Y qué hicisteis? Eso es lo raro. Al final resulta que no eran granadas. Solo eran piedras y hacía el sonido con la boca. Tiraba anillas y toda la pesca. ¡Qué puta locura! ¿Os lo cargasteis? No, nos quedamos allí quietos. No podíamos creernos lo que veíamos. Después de tirar media docena de piedras a la parte de atrás de la tienda, empezó a hacer ruidos de metralleta y a retroceder hacia la puerta. Cuando salió, fingió subirse a una moto. Y claro, no se puso en marcha la primera. Luego fingió salir a toda caña, cambiando de marcha y todo. Es increíble. ¿Cómo alguien así consigue sobrevivir ahí fuera? Ni idea, pero está claro que lunáticos no faltan. Buena historia. ¿Dónde está? Muy buena historia. ¿Qué más habéis caído? Bien. Bueno, en fin. Así es la puta vida. Si es que no puede ser. También te digo. ¿A quién coño se le ocurre enfrentarse a esto? Es tener muy poco instinto de supervivencia. Porque hostia puta. Dos, uno. Okay.
Vamos a por Virgil. A por Virgilio. No me preocupa. Sigamos. ¿Y al Bondiga no le pasa nada por estar aquí? O sea, porque este sitio no tiene que ser muy bueno para un perro. En Ami. Perro radioactivo. Come a base de radiación. El mundo conocerá la gloria del átomo. Nadie escapará a la gran división. Alto ahí, visitante. Te acercas al territorio sagrado del átomo. ¿Por qué? Explica tu propósito o te dividiremos en su presencia. ¿Territorio sagrado? ¿Átomo? ¿Qué os traéis entre manos? El átomo decidió tocar este mundo y traernos su resplandor. Hasta hoy es un recordatorio de su promesa. Infinitos mundos a través de la división. No habrá algún sitio por aquí en el que pueda reabastecerme, ¿no? Podrías buscar al hermano Ogden. Debería tener suministros en oferta. Si le pagas. Sí, claro.
es este? Aquí comulgamos con el mismísimo átomo. Me sorprende que hayas logrado sobrevivir hasta llegar a nosotros. No pretendo causar daño, lo juro. Pocos se esfuerzan en viajar tan lejos. Muy bien, puedes quedarte de momento. Pero estaremos vigilando. No toleramos la violencia. Bueno. Tengo que hablar contigo. ¿Qué necesitas de mí, criatura? ¿Cómo habéis sobrevivido entre tanta radiación? Es el don del átomo para los verdaderos fieles. Nos ha traído a este sitio, a un lugar que no nos daña, para que lo adoremos, para que difundamos su palabra entre los demás. Es nuestra vocación, transmitir el mensaje del átomo a un mundo que no quiere oírlo. Mostrar a todos el poder del átomo. ¿Tienes un momento? ¿Qué necesitas de mí, criatura? Busco a alguien llamado Virgil. ¿Lo has visto? Sí, lo conozco. ¿Qué quieres de él? Solo necesito que me dé cierta información. Ya veo. A decir verdad, ese Virgil ha causado problemas. Hay quien cree que su presencia es una ofensa al átomo. Lo cual entiendo. Aunque ha venido a comerciar con nosotros en un par de ocasiones, apenas hemos tenido contacto. Evidentemente quiere estar solo. Lo encontrarás al suroeste del cráter, viviendo en una cueva. Yo me acercaría con cuidado. Creo que no le gustan las visitas. Todos los que buscan el átomo son bienvenidos. O tal vez buscas algo más tangible. Vamos a ver qué hay por aquí, antes de llegar a esto. Ok, no hay nada aquí. ¿Y allí? ¿Eso qué es? Reactor. Uy. Vale.
Hostia. ¿Aquí se puede entrar o...? Yo he encendido algo. No tengo muy claro el qué, pero yo he encendido algo. Se volvió Minecraft.